Hola, familia bonita. En el blog de hoy, pues vaya a ver pues cuál es mi rutina de limpieza. Son cositas que la hago casi a diario para tener el piso limpito y para que luego no me cueste tanto trabajo a la hora cuando hago la limpieza general fuerte. También vais a ver un poquito que voy a organizar lo que es mi tocador de maquillaje y la cómoda donde tengo mis paletas y productos de cuidado facial y demás. También lo voy a organizar un poquito. Así que en el blog de hoy es sobre todo cositas de limpieza. Espero que os guste. Y nada, pues si apetece, seguir viendo el blog. Bueno, hoy tocaba darle un poquito al polvo y aquí me tenéis dándole un poquito al polvo a la repisa y al mueble. Me gusta retirar todas las cositas para hacerlo de forma correcta y casi a diario me gusta pasar el aspirador porque aunque parezca que está el suelo limpio, siempre hay mucho, mucho polvo en el suelo. Y aquí me tenéis con mi aspiradora pasándosela por la habitación después de hacer la cama y de limpiar el polvo. Mirad toda la suciedad que he sacado del piso. Y lo aspiro un día sí y casi que el otro también, ¿sabéis? A lo mejor un día sí, un día no. Pero mirad, exagerado. Lo bueno es que el suelo siempre parece que está limpio, menos mal. Pero vaya, aquí me tenéis en pijama. Limpiando. Bueno, voy a seguir. Voy a dar un poquito a los baños, no está muy sucio. Lo que pasa es que cuando el niño se lava los dientes, veis, deja pasta de dientes ahí. Ay, mira que se lo digo, mira que se lo digo. Pero bueno, voy a dar un poquito. Esta es mi rutina diaria, chicas. Me levanto, dejo la cama que se airee, desayuno y ya empiezo a hacerle el mantenimiento a la casa todos los días. Todos los días los baños no, pero un día sí, un día no, sí. Y ya estoy así. Luego no tengo que limpiar tanto, porque esto es limpiar sobre limpio. Ay, se me ha quedado el trapo. Es limpiar sobre limpio. Estaría limpito. Y otra cosa, mariposa. Ayer estuvimos comprando comida y cositas de limpieza y vi este producto desinfectante que sirve tanto para la cocina, baño y demás de la lavandera. Dice que elimina bacterias, virus y coronavirus. No sé. Me ha costado súper económico, creo que ha sido 1 euro y lo voy a probar aquí en el baño a ver qué tal funciona. Y ya os contaré. Lo he comprado en Carrefour, por si me lo preguntáis. También lista, baño listo, nada más que me queda el armario vestidor, los pasillos y el comedor y la cocina. Uf, esta es mi rutina de por la mañana. Todos los días no friego el suelo, pero la mayoría de veces pues paso el polvo, recojo un poquito el piso, ya sabéis, repaso los baños, paso el aspirador. Ah,
armario vestidor también limpito, le he pasado un poquito el polvo. Y el suelo también está fregadito. Otra cosa hecha. Apagamos luces y continuamos. Cocina también lista. Aunque luego son las 11 de la mañana, luego a la hora de la comida pues se volverá a manchar. Pero bueno, ya está todo limpito, recogido. Bueno, recogido está desde por la noche porque a nosotros no nos gusta dejar el fregadero con nada, lo solemos meter en lavavajillas. He enjuagado los platos y nada, lo que he hecho ha sido recoger un poquito el desayuno. Ya sabéis, va a aspirar y fregar. Salón también limpito. Ya preparadito. Por cierto, si conocéis de algún producto para limpiar el sofá que no lo dañe, para yo hacerle su limpieza semanales, decírmelo. Uno que no haga daño y demás, porque el fabricante cuando lo compré me dijo que no se le podía echar nada. Pero, no sé, a mí me gusta cómo desinfectarlo. ¿Ustedes cómo limpiáis vuestro sofá? Aparte de con un producto neutro y agua y jabón, ¿tenéis algún producto así milagroso que te lo deje súper bonito? Yo lo que hago es aspirarlo y pasarle un trapo con detergente de lavavajillas. Se lo paso, pero bueno, a veces hay otro productito mejor. Y bueno, llegamos a mi tocador, que está hecho un desastre. Quiero hacerle una buena limpieza, organizar cosillas. Tengo aquí los cajones un poquillo desorganizados. Esto tiene que ir aquí. En fin. En fin, tengo que organizar un poquito las cosas. Aquí también está un poquillo desordenado. Y aquí quiero hacer también limpieza, que está un poquillo desastre. Así que eso es lo que voy a hacer ahora, organizar un poquito todo esto. Aquí también quisiera hacerle un poquito de organización, pero es que no veas, es que no paro. Aquí tengo estas luces que son de un espejo anterior que tenía y las quisiera poner en este espejo. Para ello compré cinta de doble cara, le puse, lo pegué. Y había que estar 24 horas con esto puesto antes de ponerlo en la superficie que quiera. Así que han pasado, creo que eso han pasado 48 o 2 o 3 días. Ya después, si tengo ganas y tiempo, cuando termine con todo esto, pues se las pondré. En fin, chicas, le compré esta cinta de doble cara que no sé qué tal funcionará. Porque esta bombilla venía con su pegatina negra que era súper potente. No se cayó en ningún momento, pero se me rompió el cristal y entonces pues compré este, como sabéis, de IKEA. Y nada, pues eso voy a hacer. Voy a darle un poquito de limpieza. Voy a tirar máscara de pestañas que ya están secas, que no las uso. Porque luego parece que tengo muchas cosas, pero luego, en fin. Voy a organizar un poquito mi maquillaje. Ve, aquí tengo dos cosas que están ya también en la última. Tengo que limpiar las brochas y los pinceles también. Aquí también organizar un poquito esto, que sabéis que a mí me gusta de vez en cuando ir rotando productos para ir utilizándolos todos. Y este cacharro quiero darle más utilidad. A ver lo que hago. Me gustaría aquí ponerle una cortina o un estor o algo, porque no sé, lo veo así muy raro, pero tampoco quiero quitarle luz a la parte de atrás. Bueno, voy a empezar a sacar cositas, a ver si puedo con una mano, porque quisiera grabaros algo de lo que estoy haciendo. Bueno, así está el cajón. Tengo que comprarme un trípode. Bueno, no está muy sucio del todo porque hay manchas que no se le quitan, pero bueno, si sí necesita una limpieza. Así que eso voy a hacer. Voy a organizar un poquito este cajón. Bueno, voy a utilizar este producto que he comprado recientemente. No parece que me promocionara la lavandera, para nada, me lo he comprado yo,
porque como dice que elimina la bacteria, el virus, el coronavirus, pues bueno, voy a limpiar el cajoncito. Y voy a ello. También quiero tirar alguna cosilla que ya no uso. Esto debería de ponerle aquí algún protector o algo que se me está estropeando del uso. Debería de comprarle algo. Que me lo voy a apuntar porque luego se me olvida. Y si le pondré así algún plastiquito, como esos plastiquitos que se le ponen a la cocina. Pues eso más o menos, porque se me está estropeando, que es una pena. Y aquí hay cosillas que tiene, que esto no se le quita porque esto es ya de cosas que se me han caído productos y se ha estropeado lo que es el material. El blanco muy bonito, pero muy puerco. Le estoy poniendo unos folios para que se estropee lo menos posible. Mientras que le compro los plastiquitos que hemos hablado. Ahí. Aquí dentro igual. Algo se protegerá. Bueno, pues sí se queda más protegido hasta que yo le compre unos plásticos que hay para los muebles de cocina. Uy, la cámara. Uy, se me ha caído. No le ha pasado nada, menos mal. Menos mal. Bueno, ahora viene lo más complicado. Voy a ver cómo organizar todo esto. Uf. A sacar todos estos chismes que tengo aquí. La mitad de las cosas debería de tirarlas porque ni las uso, ni las miro, en fin. Voy a sacar todas las cosas, voy a limpiar los cacharros. Mira, necesitan una limpieza. Esto creo que lo voy a meter en la lavavajilla para que se quede repelado. Eso es lo que voy a hacer, lo voy a meter en la lavavajilla ahora. Y cuando esté sequito, pues ya veo qué cojo, qué no cojo, qué tiro. Porque estas cosas de plástico, aunque le des con alcohol y cosas de eso, no se quedan nunca bien. Que de la vajilla, yo cuando hay cosas así muy grandes, lo meto todo y se queda todo repelado. ¿Eh? El metacrilato este, no, no metacrilato, esto es plástico, se mancha mucho. Y aunque yo le dé con alcohol, no se queda igual. Así que me ahorro el trabajero, la trabajera. Esta es una polvera de Chanel que la tengo de hace mucho tiempo. Ya no lo uso, pero la tengo de recuerdo. Son de esas locuras que te compras cuando empiezas con el tema del maquillaje. Esta de Mercadona, que tampoco la
la uso, pero bueno, la tengo aquí por si alguna vez viene alguna amiga o hago algún maquillaje así de fantasía o algún disfraz, lo que sea, pues me puede servir estos polvos compactos. Estos son los polvos bronceadores de Too Faced, que me lo veis mucho en el canal. A ver si consigo abrirlo. Nada, chicas, pues voy a seguir aquí haciendo limpieza. Este también ha hecho ya pan. Iluminadores. Por eso ahora no compro tanto maquillaje, porque es que tengo tanto ya que no me da tiempo a gastarlo. Este también es un iluminador de Lip Plus, también muy bonito, y como no lo veo, pues no lo utilizo. Este es de una colección de hace un montón de tiempo, los Mary Lou Mayonnaise, como se diga, estos polvos iluminadores, que durante mucho tiempo fue uno de mis preferidos. Son preciosos, pero tampoco me compro porque es que tengo cosas y tengo que gastarlas. Tengo que gastarla. Este es un bronceador, unos polvos iluminadores también de L'Oréal, que me casé y los llevaba puestos en las clavículas y eso. A ver, esto es también polvo compacto de Mercadona, yo no sé por qué me los he comprado tan oscuros. Aquí están, que no me los puedo poner, que esto me está bastante oscuro a mí. Y en fin, aquí están, muerto de la pena. Y luego también, como no tengo nadie así con piel oscurita ni nada, pues tampoco los puedo regalar. Colorete. Este es de la última colección. Y ya está, chicas, voy a poner ya el vídeo aquí en modo rápido, porque si no os voy a aburrir demasiado. Mira, se ha quedado todo súper limpito, rechinando. Ya lo que me queda es secarlo. Y aquí abajo igual, también se ha quedado muy limpito. Bueno, ya está todo limpito. Como he enseñado, se ha quedado todo súper limpito. Y nada, lo que voy a hacer ahora es colocar las cositas. Es verdad que tú sabes que el plástico, aunque lo lave, ya no se queda nunca igual de limpio. Está súper higienizado, pero veis, tiene como cositas, no sé, como opacas, cositas opacas, que yo antes con el alcohol se lo quitaba, pero ya se ve que ya no funciona. Y esto igual está todo súper limpito, higienizado, pero veis, no se queda, se le queda marcado estas cosas, y yo no sé con qué líquido darle, pero bueno, así ha quedado. Algunos están mejor que otros. Y voy a montarlo. Este lo compré, creo que lo compré en AliExpress, hace ya un montón de tiempo.
yo lo compré para colocar las paletas. Estuve mucho tiempo con las paletas aquí, pero ahora lo utilizo más para coloretes, cositas así, iluminador en polvo, polvo compacto. De maquillaje también la meto aquí. Y este último. Y este igual. Está súper limpito, tampoco que estuviese muy sucio, pero bueno, ya sabéis, del maquillaje se sucia mucho las cositas. Y ya está, ya tengo estos organizadores preparados para colocar cositas. Bueno, voy a empezar con el este. Un colorete, sin colorete. Este lo voy a sacar de aquí. No cabe. Si veo que no cabe de otra manera, pues le quito un chisme de este y lo guardo, y así puedo meter los coloretes que son así más gorditos, y lo voy así organizando. Iluminadores. Polvos compactos que no uso, más coloretes, todavía me quedan terminar un poquito de fregar esto y demás, que todavía no lo he fregado, pero bueno, como sabéis, estaba haciendo un poquito de limpieza, de cluttering, he tirado algunas cosillas que ya no me hacían falta, que estaban caducadas, aunque tengo que hacer una limpieza más profunda del maquillaje, pero bueno, voy a enseñaros cómo ha quedado mi tocador. Así ha quedado. He puesto por aquí las bases de maquillaje, los correctores, aquí he puesto los productitos de ceja y los sacapuntas. En este lado todos los coloretes que tengo, los polvos bronceadores, los matizadores, las matificantes, y aquí más polvos compactos que no utilizo, que como sabéis os he dicho que están oscuros. Y en este lado he puesto todos los iluminadores, tanto líquidos, que son los que están aquí costaditos, líquido y en crema. Y luego por el resto de iluminadores que tengo en polvo. Lo he dejado así de despejadito. Bueno, así ha quedado más o menos la cómoda. Tengo que hacer un decluttering, ¿vale? De máscara de pestaña. Lo que pasa es que no me da tiempo. Es de lápices de ojos, que muchos ya están secos. Y muchas máscaras de pestañas que tengo aquí también están secas. Pero bueno, eso ya lo haré más adelante, que no me da tiempo. He organizado un poquito el mueble de las paletas. Más o menos están así. Tengo también que hacer también un decluttering de paletas. ¿Qué más? Por eso muchas veces os digo que ya no compro más. A no ser que me guste mucho, 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 porque es que no me da la vida para tanto producto.
En el segundo cajón he puesto mis labiales, que también tengo que hacer un decluttering porque hay muchos labiales aquí de hace muchísimos años que ni uso. Aquí está productos de bastoncillos, toallitas, discos de maquillantes, y aquí pues mis cremas hidratantes, mis contornos de ojos, mis mascarillas, mi protector solar, este cacharrito para los masajitos. Y aquí tengo el rinconcito de las pestañas postizas, que no me pongo ninguna. Tengo esta, tengo esto de Carrefour, del Corting, tampoco. Tengo esto que me parece a mí que es de Mercadona, creo que es, ¿no? Sí, creo que sí que es de Mercadona. Y todavía no la he utilizado, no lo he probado, porque va con un gel line en negro adhesivo. Así que si queréis ver cómo me las pongo y demás y a ver qué tal funciona, me lo decís, que cuando tenga algún evento o algo así, pues lo utilizo. ¿Ves? Por aquí detrás hay mucho espacio. Está vacío. En este cajón tengo las cositas de la uña, todo lima, esmalte, la lámpara, y aquí tengo espejitos, revistas de Mercadona que las tengo aquí guardadas, en fin. Y en este de abajo pues son cosas de como os digo, os lo voy a enseñar, pero vaya, no lo he ordenado, Pues eso, tengo fondos, cosas de la cámara, discos duros y cosas así para la grabación. Y nada, ya he terminado todo. Ha venido un cristalero porque se me rompió el cristal de la televisión, se me rompió. Ha llegado el cristalero, ya me lo ha repuesto. Y nada, ya la estoy aquí, os lo voy a enseñar, estoy aquí arreglando el bajo de las cortinas, que tengo tanto esta habitación como el armario de vestidor, que tengo que arreglar el bajo de unas cortinas. Así que os voy a enseñar lo que tengo aquí liado. Mira, aquí tengo esto liado. Estoy aquí planteando lo que quiero de dobladillo. Estas son unas cortinas que me compré en Gix, así tipo visillo muy monas, pero le quedaban muy grandes. Y nada, en principio le voy a poner esta cinta, pero como las cortinas estas las lavo dos veces al año, pues a ver lo que aguanta, la lavaré a mano y no sé, para que no se despegue esto, porque como es este muy finito, si lo coso a mano, que yo no tengo máquina de coser, pues se va a notar por aquí las puntadas. Así que le voy a hacer el bajo con esto y a ver qué tal se queda. Ahora, como veis, así está. Y nada, a ver cómo se me queda, chicas. Bueno, chicas, así ha quedado. Solamente le he puesto la cinta, esa se la he pegado con la plancha. Creo que está un pelín largo. Creo que está un pelín largo, pero bueno, sí se va a quedar. Ya está hecho. Es que no quería que se quedase corta. Y bueno, no está excesivamente larga, pero bueno, un pelín. Pero bueno, sí se va a quedar ya. Y otra cosita hecha. Ahora tengo que arreglar otra cortina. ¿Veis? Estamos en el armario vestidor. Aquí tengo un doble visillo, porque este se transparenta y se ve la terraza. Entonces tengo doble visillo. Este está bien, ya lo arreglé hace ya un tiempo, pero este de aquí abajo, veis, está largo. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a ponerlo iguales para que no me salga este otro por aquí, ¿vale? Ay, detallitos, chicas, detallitos. Bueno, chicas, otra cosita terminada. Hace también fácil, nada más que poner la cinta esa. Esta me ha quedado un poquillo más cortita, pero bueno. Así no sale por debajo de la otra. Y ya está. Otra cosita terminada. Y ahora me toca a mí y a duchita.
Bueno, chicas, se me ha echado el tiempo encima. Estoy haciendo unos muslitos de pollo y una patatita así redondita. Y yo, en lugar de carne, me pondré un huevo frito. Esa va a ser nuestro almuerzo porque no me da tiempo a nada más. Como habéis visto, está toda la mañana liada. Ya son las 2:21. Así que nada. A lo mejor tengo un ratito y me ducho. Que no vea. Me paro en toda la mañana.